¿Qué tal, parceros? Mis amigos, ¿cómo van? Bienvenidos a otra aventura de Eddie Beltrán Real Reality. Esta vez estamos acá en el Aeropuerto Internacional El Dorado, pero estamos en la zona de embarque de vuelos nacionales porque nos vamos a aventurar para uno de los destinos preferidos y más apetecidos turísticamente de nuestro país, Colombia, y es la isla de San Andrés y Providencia. Así que voy a estarles mostrando bastantes cosas de esa isla. Quiero arrancar contándoles no solo a mis paisanos colombianos que quieran pegarse la voladita a conocer, a descansar en la isla de San Andrés, sino también a todos los turistas, seguidores, quienes vean este video y se provoquen por conocer Colombia y sobre todo por conocer San Andrés. Algo muy importante y es la tarjeta de turismo. Es una tarjeta que pagan todos los turistas para ingresar a la isla y que se paga en el aeropuerto final antes de llegar a la isla. En este caso yo la voy a pagar acá en el aeropuerto El Dorado de Bogotá porque voy en vuelo directo. Pero, ejemplo, si ustedes hacen un vuelo con escala en Panamá, harían el pago en el aeropuerto de Panamá, lo pueden hacer, o también la pueden adquirir, comprar en el mismo aeropuerto de la ciudad de San Andrés. Esos ingresos de la tarjeta de turismo van, es algo así como un impuesto, y que son pues para beneficiar obras, para también beneficiar la parte turística, proyectos de emprendimiento en cuanto al turismo en la misma isla. Hay muchos que dicen que poco se ve la inversión de lo que recolecta esa tarjeta, teniendo en cuenta que es más de 1 millón de turistas al año los que ingresan pagando esa tarjeta de turismo. Entonces, pues si ustedes hacen la cuenta, es bastante platica la que le ingresa a la isla por ese concepto, pero que hay muchos que hablan que no se ve reflejada, como todo acá en nuestro país. Pero bueno, les voy a contar que la tarjeta está costando a hoy, mitad de año del 2019, está costando 112 mil pesos. Algo muy importante, ¿quiénes la pagan? La pagan todos los turistas mayores de 7 años. Si vas a viajar con un niño entre 0 y 7 años de edad, no paga esa tarjeta de turismo. Si tiene 8 años en adelante, paga la tarjeta de turismo, vale lo mismo, 112 mil pesos a este año 2019. Entonces, pues me voy a adquirir mi tarjeta de turismo. Ya en un momentico se las muestro para que ustedes sepan y tengan muy en cuenta el pago de esta tarjeta de turismo para ingresar a la isla de San Andrés. Aquí está la tarjeta de turismo que piden al ingresar a la isla de San Andrés. Como les dije, la compran en el aeropuerto o también la pueden adquirir aquí en el aeropuerto de San Andrés. Tiene un precio de 112 mil pesos, aproximadamente son 35 dólares, o aproximadamente 650, 670 pesos mexicanos. Los datos pues son muy básicos: apellido, nombre, documento de identificación, su nacionalidad, ciudad de procedencia, algunos datos como fecha de nacimiento, dirección de residencia de su ciudad, el motivo de la visita, la compañía transportadora, dirección de alojamiento donde usted se va a hospedar en San Andrés, el vuelo y el tiquete o reserva. Acá pues se la firma. Y acá como toda la... para qué va destinado el aporte de este dinero. Aparentemente. La copia. Tarjeta de turismo, entonces, como les dije, no debe ser adquirida para niños menores de 7 años. Y pues listo, con esta
esta tarjeta hay que mantenerla todo el tiempo, es nuestra identificación acá dentro de la isla, así que pues vamos a disfrutarla. Aquí empiezan, mis amigos, esta aventura para San Andrés Islas aquí en Colombia, así que los invito a que me acompañen.